Buenos días, amigos que nos visitan de toda América, desde Canadá, Estados Unidos, hasta Chile. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva transmisión de GAF. Les agradecemos el estar compartiendo unos minutos con nosotros. Esperamos que los temas que estamos tocando sean de mucho agrado para ustedes. En esta ocasión, tenemos la presencia y visita de nuestra contraparte. En Sudamérica, Liliana Barquero, también tenemos a Antonio Ábalos del Salvador, quienes nos estarán apoyando en estas pláticas. Pues primero le doy la bienvenida a Óscar Hernández, quien siempre nos va a apoyar con la plática, y Liliana Barquero. Los dejo en manos con ellos y agradecemos su presencia. Óscar, ¿qué Hola, buenas tal? tardes, ¿Cómo ¿cómo? estás? Lili, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, está? Jorge? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pues hola, buenas tardes, bienvenidos compañeros otra vez aquí a las Pláticas Naranjas y nos viene visitando Lili de Chile. ¿Qué platicas, ¿Qué Lili? tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos y gracias a las personas que nos acompañan. Y fíjate que aquí en México lo recibimos a la gente con temblores, ¿verdad? Y más en septiembre. Sí, en realidad estuvo bastante movido, una buena recepción, pero bueno, gracias a Dios no No pasó a pasó más. nada, Sí, sí. así es, y todas las familias están a salvo, ¿verdad? Así que súper bien. Aprovechando, Oscar, quisiera enviar un caluroso saludo para nuestros clientes que nos están sintonizando y acompañando desde Sudamérica, en especial en Perú, a la gente de Implementos, en Chile, Implementos Chile, MGS, Repuestos, que siempre nos acompañan, la gente de Bolognesi. Tenemos en Uruguay a la gente de Servipiezas, un cordial saludo. En Ecuador, nuestros distribuidores Fiallos, American Truck, Repuestos Bigoni y también Corporación Hércules, que son nuestros amigos allá en Colombia que nos están sintonizando. Pues un saludo muy cordial aquí desde la Ciudad de México y también un saludo con muy cordial aquí a los que nos están visitando del interior de la República, a los clientes de aquí de centro y fuera de la Ciudad de México. Fíjate, Lili, que vamos a hacer un tema ahorita Cuéntame, y la Oscar. marca, vamos a hablar ahorita del Kangoo, ¿verdad? Y en Kangoo Okay. hay diferentes modelos. Se dividen en lo que son pequeños y grandes en Así función de capacidad. Y algo muy interesante, vamos a empezar con unos con capacidad mediana o pequeños. Posteriormente ya en otra sesión veremos lo que es la capacidad mayor. Y De ahorita acuerdo. vamos a empezar con los modelos, el T370 y el modelo T460. ¿Qué difiere entre ellos? Que son muy similares, ¿verdad? En el mercado. Y ahorita vamos a ver lo que son las aplicaciones. Y vemos ahorita, como siempre, GAF siempre se ha permitido en que estamos construyendo, innovando productos para las diferentes aplicaciones. Uno, que es el motor, que es el radiador, lo que son frenos, suspensión delantera, suspensión trasera, el eje Transmisión cardán, también. la transmisión, cabina, cofre. Perfecto, Ahorita, Oscar. estas partes lo vamos a desglosar parte por parte para ver Ok. que veas qué piezas le estamos o le podemos surtir de la marca GAF. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, Oscar. Súper interesante y también que nuestros clientes sepan que a veces en México se les conoce de una forma. Tal vez en Centroamérica de otra forma, estos equipos, y en Sudamérica también de otra forma, pero son los modelos, digamos, más pequeños de un eje y dos ejes de la marca Kenworth. Es correcto. Ahorita vamos a ver los modelos. Fíjate que hay una cosa muy importante. Lo que es, ¿cómo son los sinónimos o cómo le decimos nosotros en el mercado, ¿no? A los Perfecto. camiones de dos ejes, nosotros le llamamos rabón, que lo vas a encontrar en el mercado. Y eso se diferencia mucho en el modelo 370. Ahora, también en el mercado vas a encontrar con tres ejes, en la parte de dos ejes, en la parte delantera un eje, y en este se le denomina lo que es rabón. Perfecto. Ahora, el modelo 3460, ¿qué es lo que significa más el rabo? No sé si en tu país o en Sudamérica tengan este nombre o lo pueden otro nombre, ¿verdad? Lo conozco con otro nombre. Sí, los conocen por otros nombres, pero básicamente nos guiamos por el modelo, ¿verdad? Para que los clientes no se confundan y los puedan identificar. Así es. Fíjate que hay muchas situaciones. La versatilidad de que tenemos en el mercado y lo podemos encontrar lo que son en lo que son refresqueros, en lo que son plataformas, camiones de carga, de volteo. Y ves ahorita la versatilidad que tenemos en el mercado.
para refresqueros ver, también. Refresqueros también. Revolvedoras. Revolvedoras, ¿verdad? Que vas a encontrar en menor mercado. Dimensión, me imagino. Que los, sí, fíjate que ahorita esta parte de lo que vas a encontrar en el mercado va a ser de un pequeño pues libraje. Estamos okay. hablando de unas... Son 30,000 libras, 35,000 libras. Claro. O sea, a diferencia de los que son los más grandes, que son los 44,000 libras, uh-huh. o en este caso que son para 30 toneladas, que ya son para carros más grandes, ¿verdad? Perfecto. Súper bien, Oscar. Ahorita dentro de las aplicaciones tenemos uno que es el cofre. Ok. Y aquí tenemos estas dos piezas que manejamos nosotros ahí en el cofre, que es el 11097, que es una base para el gancho de cofre, y la 11134, que es el gancho de cofre. Okay. Fíjate que aquí en México le encontramos y le hicimos lagartijas. Ah, ajá. Interesante. O liga. Entonces, ¿por qué? Porque son los problemas que nosotros aquí en México lo manejamos, ¿verdad? Sí. Aquí es muy importante que a lo mejor en otros estados, en otras ciudades o en otros países, pues podamos conocer los diferentes nombramientos que le damos a la pieza. Claro, y que los clientes sepan que también contamos con este tipo de ganchos de capot o de cofre. Y fíjate, Oscar, que a veces los clientes me han preguntado, mira, Liliana, ¿y a qué se debe el color negro? ¿Por qué no es naranja? ¿Será el mismo material GAF o es solo una cuestión estética? Parte de la estética, que es el color negro en los ganchos de cofre, realmente es lo que nosotros GAF lo usamos en color negro, pero en realidad sigue siendo la misma calidad de productos GAF. Recordemos que la calidad lo hace la marca, no el color. Así y una de las circunstancias, por eso puedes encontrar productos GAF incluso de color ambas, de color negro, de color naranja, y siempre concordando lo que es el emblema color distintivo, claro. GAF, que es nuestra marca, ¿verdad? Perfecto. Ahora, Super producto, bien. Estamos hablando que es un producto negro con un polímero de 61 Short D, que es un material más duro. ¿Por qué? Porque está hecho a la aplicación del producto. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Fíjate que aquí hay una variación porque podemos, en el mismo cofre, podemos tener dos variantes. Uno, que puede venir con los números que te mencioné ahorita, o incluso con el 11838 o 11768, que luego hacen unas adaptaciones o que vienen de fábrica. Ay, para que nuestros clientes sepan que contamos con este tipo de gancho, ¿verdad? Ok. Ok. Fíjate que dentro de la misma estructura del cofre, vamos a ver ahorita del interior, ¿verdad?, del cofre. En este caso, las guías de cofre. ¿Qué pasa? Nuestro emblema de color naranja y los productos que la marca GAP, tenemos piezas que van dentro. En este caso, que es la guía de cofre, la base donde se sujeta la guía de cofre y el buje de bisagra de cofre. Así es, que sepan que también contamos con la base, ¿verdad? No solo con el gancho y donde va colocado, sino que también la parte metálica. Es correcto que la parte metálica. Aquí, las dos variantes que tenemos es que estamos hablando de un 2014 hacia abajo, es el corto, y de 2015 hacia adelante tenemos el largo. Y ahí están nuestros amigos que nos pueden asesorar siempre en los centros de servicio, ¿verdad? Cualquier consulta, duda, nuestra fuerza de ventas. Es correcto, si tienen alguna duda, puede directamente a la página de GAP escribir una sugerencia o acercarse a un asesor técnico. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí, Oscar? Ah, fíjate que tenemos también lo que son los soportes para lo que es bujes para radiador y para lo que es el posenfriador. Si vemos en la parte de abajo, tenemos el 11561. Ese es donde se sujeta lo que es el radiador. Ok. Importante comentarle a nuestros clientes que cuando estos ya soportes están fallando, nos pueden ocasionar mucho daño, ¿verdad? Y con nosotros encuentran el kit completo. Yo quisiera, Oscar, que nos comentaras qué daños se ocasionarían en caso que nosotros no logremos cambiar a tiempo nuestros soportes del radiador. Ok, te comentaba, fíjate que aquí es una cosa muy interesante, porque cuando vemos lo que es el golpeteo o vemos la inestabilidad de lo que es mucho movimiento, oímos ruidos. Uh-huh. Entonces eso quiere decir, es una alarma para nosotros. Es una alarma, ¿verdad? Entonces, oye, ese sí. Sonidito, oye, sonidito molesto, ¿qué crees? Que uno dice, ¿y eso qué es? ¿Qué anda fallando? ¿Podría ser el soporte de radiador? Es correcto, podemos revisar uno, los soportes de radiador y ver que no se muevan. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a vibrar mucho y eso va a transmitírselo a lo que es el chasis.
Eso a la larga te perjudica. Porque estás oyendo piezas, con ese golpeteo, ¿verdad? Puede constante. Llegar como a fallar piezas, a dañar piezas que nos van a salir a la larga más caro que hacer nuestro chequeo a tiempo de los bujes, ¿verdad? Y incluso fíjate que puede percutir porque a lo mejor se te puede hasta dañar lo que es el ventilador. Correcto. ¿Por qué? Porque pierdes ese eje, ¿no? Entonces es importante que nuestros clientes sepan que no solo somos de soportes y bujes de la parte de suspensión, sino que también somos súper completos en la marca Kenworth, en toda la parte de capot, motor, en este caso radiador, que también está teniendo muy buena aceptación en Perú y en Chile. Y fíjate que ahorita también es algo interesante, ¿verdad? Nosotros como somos fabricantes, te damos también el TIC y el tip del torque que hay que tener ahí frecuentes. Y en este caso, para lo que es soporte de radiador, estamos hablando de unas 160, porque va en la parte de la base, para que tú en la compresión tengas un cuarto de la altura total, se comprime un cuarto aproximadamente. Claro, en caso no tengamos torquímetro, esa sería la guía para nuestro cliente, que se tiene que comprimir un cuarto de la medida total. De la medida total, ¿para qué? Para que haga esa liga y tenga ese, pueda absorber esos movimientos que se están haciendo, ya sean axiales, o en este caso puedan amortiguar todo lo que es el chasis. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? También tenemos, fíjate, que el kit completo de lo que es el soporte para el enfriador. Uh-huh. Ajá, que también nosotros tenemos los dos bujes que van a la orilla y los que van al centro. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo va estructurada lo que es ese kit. Y estamos viendo que del lado, en la parte de arriba, donde está el radiador, va la 11804. Y en la parte donde va casi abajo, va la OS 804 también, pero son como tipo sandwichitos, como tipo galleta. Perfecto. Luego le dicen así, oye, ¿tienes el buje tipo galletita? Entonces, así lo referimos. Acá, sí. Otra cosa que me llama la atención, Oscar, es que a veces me llega un cliente y solo se lleva el buje ya sea de la parte de abajo o de la parte de arriba. Nosotros siempre recomendamos que se cambie el juego completo. Coméntanos qué podría pasar si solo cambian un lado o solo cambian el soporte inferior y no el soporte superior. Aquí hay una cosa. Uno, pierdes alineación al momento de que, porque el otro ya está desgastado de un lado y el otro le pone nuevo, ¿verdad? Pierdes esa alineación. Okay. Y dos, algo muy importante. Luego dices, oye, todo el peso se le carga a la pieza nueva y se daña más rápido. ¿Por qué? Porque el otro ya no tiene los esfuerzos, ya todo el material ya se dañó. Entonces, realmente esa parte de amortiguamiento ya no lo hace. Y entonces todo el sistema lo hace el producto nuevo. Entonces, siempre es recomendable que si vamos a cambiar un soporte de radiador, sea por pares, que sea todos los que lleve el radiador. Claro, y aprovechando que ya paran la unidad para hacer el mantenimiento, no perdemos tanto tiempo de tener nuestro equipo trabajando, ¿verdad? Entonces, sí recomendamos a nuestros clientes, una vez que se hace la mantención, cambiar todo el juego, no solo un lado o el otro, sino el juego completo y de ambos lados. Y eso es aprovechar, ¿verdad? Realmente el tiempo y optimizar la mano de obra. Así que es. Nosotros le recomendamos siempre a nuestros clientes, ¿no? Que GAF nunca se interesa en el sentido de que, oye, te di una pieza, sino realmente el plus que nosotros le damos es que digan, ¿sabes qué? Cambia las piezas para evitar esos paros de mantenimiento y doble pago de mano de obra. Así es. Y fíjate que ahorita metiéndonos a los soportes, vamos a meternos a los soportes de motor. Ah, buenísimo. ¿Vale? Que en este caso el soporte de motor que estamos manejando para esos tipos de cómines de bajo caballaje, estamos hablando de un PX6 y PX8. Ahora también hay una combinación con un tercer motor que es el ISB, de marca Cummins. Okay. Que es de color rojito, ese lo van a identificar porque uno es gris y otro es rojo. ¿Qué es lo que pasa por el tipo de HP del caballaje? Uno va, que es el PX6, va de 250 HP, mientras que el otro, que es el PX8, va en 260. Y es ese mismo caballaje, es muy similar a lo que te presenta Cummins. El IXB, que es igual de 260 HP. Y a modo de comentario, si nuestros clientes tenían dudas, la confianza es que con GAF, con el soporte 11818, lo van a poder aplicar a los tres motores, ¿cierto? Es correcto. Aquí lo que va a cambiar, es igual, es el bracket que sujeta al motor y el bracket que sujeta el soporte del motor al que va el chasis.
Okay. Otra pregunta que frecuentemente me hacen los clientes, Oscar, es ¿qué torque es el adecuado para darle? Y la siguiente pregunta sería ¿qué pasa si no tengo el torquímetro? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque ya en la práctica, a veces en los talleres no contamos con esa herramienta. Lo ideal sería hacerlo con torquímetro, ¿cierto? Es correcto. Okay. Lo recomendable que nosotros damos como asesores técnicos, le damos un torque, ajá, con tu, lo que es la herramienta de torquímetro, y le vamos a dar 120 libras-pie. Okay. Ahora, en caso de que no tengas un torquímetro, nosotros le sugerimos, pero eso es un poquito empírico. Empírico, claro. Empírico, o sea, que quede claro algo empírico, que todavía ahí puede tener ahí unos detalles, que de la altura total se debe cumplir un cuarto. ¿Para qué? Para evitar dos efectos. Uno, que no quede sobretorqueado, y dos, que quede libre el motor. Si queda libre el motor, te va a hacer mucho ruido. Y si te queda sobretorqueado o muy apretado, el buje te va a hacer el efecto de más duro. ¿Qué pasa? Que si tensas mucho el material, ya no va a amortiguar, ya no va a absorber esos movimientos que tiene el motor al momento de que de hacer el arranque par motor, que es elongación y la compresión de un lado. Entonces aquí es muy importante que nosotros demos el torque adecuado. ¿Para qué? Para que trabaje bien la unidad. Y eso, ¿qué crees? Te va a dar un mayor rendimiento en lo que es vida útil. Correcto. ¿Y sería el mismo torque para para los soportes delanteros y posteriores? Sí, en este caso sí, porque los dos, como delanteros como traseros, se utiliza un tornillo de 3/4, ah, ajá, con una longitud de 4 pulgadas. Ah, perfecto. Claro, con un grado 8. Recordemos que siempre que cambiemos cualquier soporte, cambiemos también los tornillos para asegurar la vida útil del soporte. Claro, que aparentemente por fuera se puede ver bien, pero por dentro ya está fraccionado, ya dio su vida útil, ¿verdad? Fíjate que nosotros a lo mejor digan, ¡ah, el acero! Vamos a utilizarlo una o dos veces. Uh-huh. Ah, ok. El acero se constituye de aleaciones. ¿Qué pasa? Interiormente la aleación ya se fracturó a nivel microscópico. Entonces, si tú en un esfuerzo que demande la unidad, ¿qué crees? Por ahí va a ser un punto de ruptura y se va a trozar lo que es el tornillo. Por eso es recomendable que se cambien los tornillos. Siempre de grado. Perfecto. Y ambos lados, tanto como en los soportes de radiador, los soportes de motor, el kit completo y ambos lados. Por eso en el kit también viene hasta, incluso nosotros luego también vendemos algunos kits con los mismos tornillos. Ok, perfecto. Ahí lo encuentran todo de una vez, así que ahí encontramos todo el paquete. Y una parte, vemos aquí ahorita el diagrama, cómo van montados, porque luego, híjoles, ahí cómo van montadas las piezas. Y fíjate que en una parte de los soportes de la 11818, ahí tiene unas pequeñas guías en la cual también GAP está pensando en hacer en esas guías para evitar ese error, que se puedan poner erróneamente. Correcto, pero como vemos en la imagen bastante claro, el soporte superior va hacia abajo, ¿verdad? No hay forma de equivocarse y lleva sus guías también. Es correcto. De todas maneras, si tienen alguna duda, acúrrase otra vez ya sea por la línea GAP, que es en gap.com.mx, y también pueden acercarse a su asesor más cercano. Uh-huh. En este caso, ustedes ahí que tienen ahí en Sudamérica, aquí en esta parte de lo que es el centro de la República, ahí tenemos hoy un grupo de asesores. Perfecto. Y también nos encuentran en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y estamos ahí a la orden para todos. Es correcto, ahí en fíjate que en Facebook también ahí nos pueden llegar a hacer sugerencias, preguntas, acerca de las dudas que tengan de, ¿sabes qué torque? ¿Sabes qué cómo va esta pieza? ¿Lo tengo o no lo tengo? E incluso, fíjate, como somos fabricantes, podemos hacer esas piezas. Perfecto. Hacemos trajes a la medida, como un sastre. Muy bien, súper bien. Bueno, vamos ahorita a pasar a lo que es la suspensión delantera, okay. Ajá, que se le llama variable de 12 libras. Y aquí, fíjate, muy curioso, ¿verdad? Nosotros manejamos ahí los bujes tipo huesito que nosotros trazamos en el mercado. Y en el mercado, ¿por qué huesitos? Porque de las orillas están cositos como huesitos, ¿verdad? Ah, correcto. Aquí en México, ¿verdad? No sé si allá de aquel lado como tienen el detalle de esos bujes o bujes para muelles delantero. Bujes para muelle delantero, frecuentemente sí se encuentran con esa, okay, denominación. Y esta parte, bueno, de los bujes tenemos lo que es delantero, que en este caso sería el 11758, y en la parte de atrás que va el 11767. Sí. Ambos donde va lo que es el columpio, que nosotros le ponemos
Punto movible, también ahí le ponemos el armador, que es el 11759. Recordemos que hay una teoría aquí en la mecánica. Siempre va a haber un punto fijo y un punto móvil. Siempre para que vea esa articulación constante para un sistema de mecánico. Ok, perfecto. ¿Vale? Otra que la gama que tenemos, algunos son algunos rodillos para freno, y van uno que van aparte de la leva, que es el 18210, y también donde va lo que es abren y cierran, tenemos los rodillos, que es la 18252 y la 18248. Perfecto, sí, mucha gente no sabe que tenemos también los huesitos para las balatas, pero sí, contamos con esto también, que es, correcto. Y aplicado a diferentes marcas, no solo a Kenworth. Incluso el acero que nosotros metemos es especialmente para la uso de frenos. Perfecto. También tenemos la parte de lo que es en la parte de la cabina, la parte de atrás, tenemos la 11531, en la cual también es un bug que nosotros nosotros es tipo honguito, por la forma, forma que está. ¿Por qué? Porque al momento cuando se le da el torque, en la parte de abajo se genera una compresión y se hace como una liguita, como una rondana de liga, y eso hace que absorba todos los movimientos. Todas las vibraciones. Y que las vibraciones no pasen al otro sistema. En este caso, se sujeta en la parte del chasis. Claro. Importante, o en el puente, que a veces ahí también hay puentes. Claro, que nuestros clientes sepan que nosotros hacemos las formulaciones adecuadas para que haga su trabajo y absorba la vibración, ¿verdad? En este caso tenemos un el de UG de cabina que es 70 short A. A diferencia de lo que estábamos manejando al inicio, ¿verdad? Uh-huh. Que es el 71 short D, que son para las contras de los capotes, ¿verdad? Dependiendo de dónde va a ser el esfuerzo, así va a ir la dureza y la elasticidad. Exactamente, fíjate que nosotros como somos fabricantes, hacemos la formulación específica para el desempeño que va o que demande la unidad. Claro, y siempre estamos mejorando, sacando nuevos desarrollos también. Desarrollos, claro. A medida el mercado nos lo va demandando, ¿verdad? Y todo eso se transmite al resto de países, en Centro, Suramérica, Estados Unidos, Canadá. Y pueden visitar mucho la página porque ahí mismo tenemos un buscador que si ustedes pueden encontrar las piezas, ya sea por número de otra marca o con los mismos números. Ok. Uh-huh. Ahora, fíjate que vamos a pasar ahorita a la transmisión. Súper importante. Es muy importante. Y tenemos un buje y ese buje va para lo que es una transmisión de caja aceito. Y por regular es la que trae lo que es el Kenworth. Es que eso te iba a preguntar. A veces nuestros clientes no saben que contamos con este bujecito que va en la palanca de velocidades. Y como tú decías, se aplica para la caja Eaton, ¿correcto? Eaton. Es correcto. Y estamos hablando de una caja de 6, 8, 9 y 10 velocidades hasta 18. Correcto. En la parte de arriba. Como lo vemos en el esquema, va entre la unión de la transmisión y lo que es la palanca. Es la que trae de fábrica, ¿verdad? El Kenworth. Este también aplica para los modelos más grandes, Oscar. Es correcto, también lo vamos a encontrar en algunos modelos más grandes. Okay. Y hay otra más cosa muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Se puede acercar acá, ¿por qué? Porque, bueno, cuando vienen de fábrica, por regular es un buje ya encasquillado. Y si llega con nosotros, que es en GAP, nosotros hacemos el cambio, la instalación, y no se le cobra ni un peso, ni un centavo. Entonces, esa es una parte del plus que nosotros como GAP le estamos dando un ahorro. Claro. Un ahorro a nuestro cliente final. Pensando en la economía y que no tienen que comprar todo de cero, ¿verdad? Y fíjate que ahorita como está la economía, eso es mucho, muy importante porque hacemos ahorrar a nuestro cliente. Así es. ¿Qué más tenemos, Oscar? Fíjate que vamos a pasar ahorita a lo que es el eje cardan y ahí tenemos lo que son unas goma cardan y tenemos varias presentaciones. Si lo quieres completo, ¿quieres la goma o quieres la goma con lo que es el balero? Perfecto. Aquí encontramos la medida para el equipo que nosotros buscamos, el de diámetro de 60, ¿verdad? Que es el que va para los camiones americanos. Aquí lo que es la flecha lo que es estamos hablando de modelo 40197, 40198 y el eje cardán, bueno, que es el 11772 para lo que es el eje cardán. Uh-huh. Dependiendo si el cliente lo quiere con rodamiento o si quiere cambiar nada más el soporte, también lo tenemos. Y es correcto, nada más ahí tenemos las formas de diferente, la gama de diferentes necesidades, ¿no? Claro, y estos son movibles, ¿verdad? Es correcto, ese es un movible que actualmente se maneja en el mercado y nosotros le damos haciendo un torque de 132 libras-pie.
Correcto. Para el En toque. Sudamérica Eso tenemos que sí. bastante el 40-074 y nos ha dado muy buen resultado, la verdad, se ha movido muy bien. Bueno, ahorita vamos a pasar a una suspensión trasera de marca Raico. Y es de 79 kilos, en este caso de 1000 libras. 79 libras. Ok. Entonces vamos a ver ahorita que es una suspensión mecánica, a diferencia de las neumáticas que botamos al mercado. ¿Por Claro. qué? Porque es de poca carga. Ah, Ahorita que dependiendo es... del uso que se le va a dar, así va a venir la configuración de la suspensión, ¿verdad? No podemos analizar que este modelo va a traer esta suspensión, sino que dependiendo del país y el concesionario, así va a ser la suspensión. Es correcto. Aquí vemos que cuando tú compras un vehículo, siempre se hace a las necesidades del cliente. Incluso Okay. dice, oye, quiero una suspensión trasera o una suspensión trasera neumática o la quiero mecánica. Okay, también puede encontrar esto aquí con nosotros. ¿Qué más tenemos, Correcto. Oscar? Y bueno, ahí tenemos el torque para este tipo de tornillos que es de 7 octavos. Le queremos quedar 600 libras pie. Perfecto. ¿Vale? Igual en esta parte podemos encontrar algunas piezas para la suspensión que traemos, que es el Raico de 102, que son de 41.000 libras, un poquito más fuerte de Okay. libraje. Y en este caso tenemos la 15.008, la 15.051 y 15.000. Correcto. Importante mencionar a nuestros clientes también que nos escuchan que este live va a estar disponible en nuestra página, ¿verdad? Por si no escucharon todos los numeritos, lo pueden también ver más tarde o Claro, si cuando tienen tengan alguna alguna duda. duda, pueden consultarlos, o pueden ahí ver en lo que es Facebook Live. Y muy importante, también la puede acudir, una pequeña llamada a un WhatsApp, ¿verdad? Claro. Y fíjate que aquí tenemos unos torques para diferentes tornillos, en este caso de 7 octavos, estamos hablando de 60 libras pie. Si en este caso de un tornillo de una pulgada, estamos hablando de 80 libras pie. Y si es de un cuarto, que va en la parte del balancín, es de aproximadamente 1500 el libraje. Que es un tornillo muy grande. ¿Por qué? Súper. Porque va en la suspensión. ¿Va? Que va Súper, en súper. lo que es el balance. ¿Qué otra suspensión puede venir con esos camiones, Oscar? La suspensión Haas, que es de la conocen en el mercado como 400 o 460. O más conocida aquí como dice, una suspensión de cuatro bolsas. Es una suspensión neumática. Súper bien. Entonces, todos los productos que tenemos aquí, tenemos desde la que viene de original, que es la 13521, que es una granada de 2 pulgadas, con un barreno de 5 octavos. Pero hay a veces que hacemos nosotros, le sugerimos si quieres hacerlo más robustas, le puedes cambiar lo que es el tensor, un tensor lo que es a 3 cuartos, con lo que es el buje de 3 cuartos, Perfecto, se le cambia castillado. toda la barra con su buje, ¿verdad? Y así va a tener mayor absorción para los esfuerzos mecánicos. Perfecto, súper bien. Tenemos también el kit de rebote, la parte del buje tipo zanahoria que le conocen también en algunos países. Ok, sí, porque realmente ahí tenemos los bujes de rebote. Súper bien. ¿Cómo ves? Súper Entonces, bien, súper esas son las que vas a interesante encontrar esto en todo. el mercado, digo. Porque realmente ahí nosotros trabajamos desde lo que son los bujes, las barras de torsión y la barra de torsión que nosotros tenemos es de formas metálicas. Es un acero más por ejemplo, vas a encontrar en unos tensores que es barra hueca. Nosotros tenemos totalmente lo que es barra. ¿Y qué significa Perfecto. eso? La diferencia es que te va a absorber los esfuerzos. Correcto. Súper bien. Y bueno, pues ahí no presumiendo, pero también ahí tenemos un buje giratorio. Y Súper vemos ahí bien. la suspensión, ¿verdad? Que es la Haas de la suspensión trasera de cuatro bolsas. Súper interesante. Entonces, muchísimas gracias por toda la explicación y a los clientes también que nos están acompañando, ¿verdad? Parece que tenemos una sección de preguntas y respuestas. Okay. Vamos a pasar aquí con nuestros compañeros. Sí. Son preguntas que nuestros mismos clientes nos han hecho, han escrito en la página de Facebook y este es el momento donde vamos a ir aclarando, ¿verdad? Claro, Las dudas. ahorita en este tiempo, Lili, vamos a ver esa parte donde nos van a aclarar algunas dudas que tienen nuestros clientes y nos damos en esta invitación a lo que es Antonio, que es otro visitante de El Salvador, y el ingeniero Benito, ¿no?
Perfecto, muchísimas Perfecto. Gracias. Entonces, Oscar, un gusto compartir. Nos despedimos y síganos en la siguiente plática. Muchas gracias. Chao. Bravo. Pásale. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, amigos. Aquí está Antonio, que es de El Salvador. Servidor Benito Gutiérrez. Estoy yo aquí en México, en GAF. Estoy en el área técnica. Vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas con relación a algunos productos y algunas preguntas que ustedes han estado elaborando por medio de del Facebook. ¿Okay? Sí. Buenas tardes, Benito. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Que nos sintonizan por esa transmisión, ¿verdad? Como dice Benito, mi nombre es Antonio Ábalos, soy el responsable de ventas de El Salvador, ¿verdad? Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestros distribuidores allá a Motorred, Monfresa, que día tras día pues están también apoyando la distribución de nuestra marca. Pues estas charlas están diseñadas especialmente para ellos, ¿verdad? Para todos nuestros distribuidores, para que transmitirles cada día los conocimientos. Como decía Benito, pues tenemos mucha interacción con nuestros clientes nacionales o internacionales y nos han hecho llegar algunas preguntas que queremos compartir aquí con Benito. Una de las preguntas más frecuentes, Benito, es los clientes nos dicen que el diseño de GAF en los bujes de suspensión, ajá, como este, tenemos un corte y ellos preguntan cuál es el motivo o cuál es la ventaja de nosotros ofrecer ese diseño. Bien, normalmente este tipo de bujes, este diseño es de GAF, se desarrolló aquí en ingeniería. Es un diseño que lleva una ranura aquí en la parte del casquillo. Normalmente todos vienen cerrados, vienen sin esta ranura. Todo lo que hay en el mercado, en el aftermarket, ahí vienen sin esta ranura. Esta ranura se diseñó precisamente, ¿por qué? Porque se tenían problemas en el aspecto de duración y funcionalidad del producto, ¿sí? Tanto en el OEM y mercado de repuesto, entonces aquí GAP se preocupó por esta parte y entonces la ingeniería empezó a desarrollar pruebas y todo. Y llegó a la conclusión de este modelo. Esta ranura nos ayuda a que el material que se coloca, el elastómero en la parte elástica, que es elástico, tenga mayor volumen en la parte interna, ya que los convencionales que vienen con casquillo cerrado, se limita, esta área se limita a tener más material, por lógica, tiene menos amortiguación y resiste menos los esfuerzos, ¿sí? Entonces aquí con esto le damos más material en la parte interna, con esta ranura le damos flexibilidad, aquí viene pegado tanto la parte interna del casquillo, ¿sí? Como en la parte del perno, ¿sí? Aquí viene. Entonces eso nos ayuda bastante a tener mayor resistencia en los esfuerzos de torsión que tienen en la parte delantera de la suspensión. Entonces, es por eso que este diseño se realizó en ese aspecto, ¿sí? Perfecto. Hay otros bujes más grandes que también ya los fabricamos con este diseño. Ese tipo de diseño. Va, perfecto, bonito, nos queda claro. Aprovechando que tenemos los bujes estos, que son una de las piezas más vendidas en nuestro mercado, ¿verdad? Hay una pregunta que frecuentemente nos hacen los clientes. Ajá. Nosotros tenemos el buje con el bisel, uh-huh, y el 11.004 y el 13.521, que es el tradicional sin bisel, ¿verdad? Uh-huh. La gente está acostumbrada a poner el buje sin bisel, ¿sí? Pero nosotros le ofrecemos con mayores ventajas el 11.004 y todavía no aceptan eso. Entonces, en este momento, nosotros te pedimos saber si nos puedes explicar cuáles son las ventajas de que estos clientes empiecen a utilizar el buje que trae el bisel. Bueno, ya viéndolo técnicamente, encontramos que normalmente antes los tensores eran rectos, no venían con este doblecito aquí en la parte de arriba. Y normalmente utilizábamos un buje de 3.521, o sea, recto, como el que tenemos aquí. Como este. O usábamos este tipo de buje.
Correcto. En las suspensiones actuales, en la tipo Haas, en la Freightliner, que traen sensores pequeños como estos, los esfuerzos son muy grandes, ¿sí? Y por eso es que hay que problemas de que se corre el tensor, ¿sí? Normalmente se corre ese tensor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Me causa problemas porque se desalinea el oro inmediatamente la suspensión, tengo desgaste de llantas, pierdo estabilidad, o sea, tengo muchos, bastantes problemas. Entonces, ¿qué hicimos aquí en GAP? Pues empezamos a trabajar con ese tipo de buque. Y empezamos a meterlo aquí y teníamos mayor duración y resistencia a los esfuerzos que se generaban aquí. Entonces, después pues ya, o cambiamos el tensor por un buje más grande de 2-3/4. Okay. Se le daba la opinión. Benito, hemos observado en la práctica, ¿verdad? Sabemos de que hay muchos clientes que no tienen estos conocimientos y es por eso precisamente las charlas, pero hay clientes que hemos encontrado que les ofrecemos el buje y lo que hacen es limarlo para poderlo meter. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos con eso? ¿O cómo es la forma correcta de montarlo? No, bueno, en los tensores rectos, que es la cavidad recta, no viene como con este doblez, que vienen rectas, ¿sí? Si metemos este buje, debemos de meterlo tal como es. Uh-huh. Un poquito de agua con jabón, manteca, vaselina, lo que quieran ponerle, no le afecta. Y meterlo directamente. Uh-huh. Ya sea con una herramienta que tenemos nosotros, que es cónica, para que le ayude a entrar, ¿sí? Pero no rebajarlo. ¿Por qué? Porque ya está calculado el producto para que entre con la suficiente interferencia en el tensor. Y eso es lo que hace que el buje se amarre ahí. Si yo le bajo el diámetro, ya pierdo presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a correr más fácil el tensor. Y en el caso del buje con labio, que lo que hacen es volarle el bisel para poderlo... Bueno, encontrar. El diseño normalmente es así, precisamente sí. Para que cuando yo lo meta, sí, también necesito una herramienta cónica para poderlo instalar. Si tienen dudas, podemos asesorarlos en esa parte. O una taza de balero, no hay problema, siempre y cuando tenga el diámetro más pequeño, la parte más cónica, que el tensor. Se montan, se colocan y se empujan de aquí, no de aquí. Entonces, al meterse, estos labiecitos van a quedar como está aquí. Y esto va a evitar que el tensor se corra, ¿sí? Precisamente la finalidad de estos labios o sobrantes que tenemos aquí al lado son para que el tensor esté en su posición y no se corra, ¿sí? Perfecto. Claro, Benito. Gracias. Aprovechando la barra esta que tenemos, ¿nos puedes explicar un poco la ventaja que tiene el engargolado del diseño que GAF manda al mercado? Bueno, aquí el único buje que podemos... este diseño ya, pues los grandes fabricantes de suspensiones y todo se dieron cuenta que el diseño de meter este buje en un tensor recto causaba problemas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ellos ya vieron... que el buque, el tensor se corría, tenía muchos problemas, y los clientes empezaron a poner un poquito más difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Sacan también un diseño con radios aquí, o engargolados. ¿Qué quiere decir? Que atrapa al buque. Yo, para meter este buque, también necesito una herramienta especial para poderlo instalar. Saco este automáticamente, al sacarlo se rompe. Al meter este buque, automáticamente queda... atrapado en la parte de aquí del tensor para evitar que se esfuerzos que generan se corra esto y tengamos problemas en las suspensiones. Exacto. De malos desgastes se les comunica. Si quieren hacer este tipo, tienen que meterlo con una herramienta, pero nunca rebajen los costados porque si no ya no tiene la función para la cual fue diseñado el tensor. Okay. Que muchos hacen ese trabajo. Yo les recomiendo una herramienta, háblenos, les asesoramos cómo hacer la herramienta si no lo quieren comprar. Perfecto. Sí. Benito, en nuestro mercado se mueven mucho las suspensiones Hendrickson. En los laterales que llevan los adaptadores, tenemos unos que traen el engargolado y unos que no los traen. ¿Nos puede explicar ahí la nosotros tenemos diferentes tipos de bujes. Los más comerciales, digamos, es el 306, que viene con un doblecito como este tipo así, como este buje.
¿sí? Solo que en grande. En grande, sí. Y otro que viene con el casquillo recto. La única diferencia, dimensiones es lo mismo, señores. Tenemos las mismas dimensiones. Las mismas dimensiones. Claro. Lo único que cambia es la parte exterior del casquillo, que uno viene recto totalmente con goma a los costados y el otro viene en gárgola. ¿Sí? Perfecto, Benito. Y por último, la otra pregunta muy frecuente es el tema de los torques. ¿Qué grado van a usar en los afletes y cuántos son los torques ideales, verdad? Normalmente todos los soportes comunes, normales, llevan un grado 8. ¿Sí? Perfecto. Y la tuerca la pueden utilizar ya sea de nylon o Grico, la que viene dobladita a la punta. Sí les recomiendo que cuando monten un soporte de motor, apliquen los torques. Nosotros podemos proporcionarlos los torques. Normalmente no viene esa información en ningún lado. Nosotros tenemos los torques, pues hicimos las pruebas y les podemos dar el tipo de el torque que requieren. ¿Sí? Perfecto. Hay tornillos también como Kenworth que utiliza otro tipo de tornillo en vez de grado 8. Me digo que es parecido. El 10.5, que es otro tipo de tornillo también, que está en otro tipo de aleaciones de materiales y es el que utiliza Kenworth. ¿Sí? Okay. Perfecto, Benito. Esas son las preguntas como más frecuentes en nuestras redes, ¿verdad? Y no nos queda más que agradecer el tiempo que nuestros amigos nos dedican para compartir estas charlas, ¿verdad? Y agradecerte a ti también, Benito, por darnos todo este conocimiento, ¿verdad? Que al final se convierte en el crecimiento de la marca para todos, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias a todos. Les agradecemos su atención. Terminamos el día de hoy. Si requieren alguna información más al respecto de cualquier producto de lo que se acaban de exponer, estamos a sus órdenes. Ahí nos pueden mandar y ya nos lo canalizan a nuestro departamento y ya podemos comunicarnos con ustedes y darle la información. Sobre todo torques, el tipo de funcionamiento de estos tipos de tensores y los buques. Si tienen alguna duda, está el departamento técnico para asesorarlos. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día.